Pastrana Navarra. Me olvido a los niños en la barra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estáis? Es la polla, ¿eh? Cada vez hay más gente aquí. ¿Eh? Pero que han venido de fuera, Raúl, a verte, a vernos. A ver, a vernos ¿sí? Todos. Bueno, lo primero, primer aplauso siempre es para todo el equipo que forma este Yo Nunca. Un aplauso a todos ellos, a todas ellas. Empezamos primero con Patricia, Julia, Jenny. Hoy es su primer día, hay que cuidarle. Vale, métele voz, para que nos oigan todos, ¿vale? Métele ahí voz, que te escuchen. Es el primer día hoy de Mili, así que hay que cuidarle. Un aplauso a Mili también. Y una, claro, y como veo, es que pinta esto, es que se ve el ambiente, que está cargadísimo, que esto es un grupo de la hostia. Quiero pedir un aplauso grande para Navarra. ¡Esto va por vosotros! ¡Gracias! Dicho esto, que lanza el primer Yo Nunca, que ya estamos. Venga, empezamos fuerte, es que hoy hay un público muy fuerte. ¿Dónde viene la gente? Mira, tiene una pancarta, Raúl, tienen una pancarta para ti. La polla. Abre, súbela. ¿Qué pasa hoy? Mira. Raúl Massana, desde Torrelavega a Madrid, te cambio unos sobaos por una foto. Gracias, crack. Pero bueno, pero bueno. Vamos. Ven, que suba él. Ven, vamos, que suba él. Un aplauso, sube, vamos, dale. ¡Ay! Yo ahora mismo. ¡Los sobaos! ¡Viva los sobaos! A muerte, por supuesto que sí. Siéntate, amigo. Nombre: Víctor, ¿qué tal? Bueno, Víctor, siéntate. Gracias. Joder, parece que de la gente que no conozca esto dice: ¿pero este tío quién es? Te está diciendo. ¿Es CR7? ¿Es premios, sobaos, de repente? Bueno, ¿qué tal, Víctor? Me llevo la pancarta. Bueno, es que esto es... Vamos a empezar a poner cosas aquí ya. Somos la resistencia mal, ya. Es una cosa... Bueno, Víctor, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vienes de Torrelavega? Sí. Vale, espérate. Vamos a jugar al Yo Nunca contigo. De Torrelavega. Yo nunca... Venga, yo nunca me he cagado en la puta madre de Santander. Venga, bebe, y empezamos, ¿eh? ¿Guárdame esto? Sí, ¿no? ¿A qué te dedicas, Víctor? Soy fontanero. Hay gente de Santander, además, ¿eh? Buah, me encanta. Gente de Santander. Vale, espera un poquito. Venga, yo nunca he cobrado dinero negro, que era el fontanero. Venga, ven. Espérate, no. Yo nunca, como fontanero, yo nunca he visto algo y he dicho, esta puta mierda, ¿quién te lo ha hecho? Venga, bebe. Venga, échate otra ahí. Yo nunca he hecho el chiste, necesitas que te arregle esas tuberías. Yo nunca, eso es, muy bien, ven aquí. Yo nunca, yo nunca para follar he dicho, ven, que te desatasco. Hay muchos más. Muchos más, ¿no? Y por último, yo nunca como fontanero he visto una cosa goteando, se ha ido goteando y ha dicho, arreglado. Un aplauso a Víctor. Víctor, vamos a ir. Si yo te digo Pastrana Navarra... Es el que gana. Muy bien, pues nos vale. Pues ya está, una rima rara, pero está bien. ¿Tienes historia? ¿Traías alguna historia, Víctor? ¿Traías un Yo Nunca? Nada más. He puesto de que yo nunca he quemado a la vecina el tendal. Con ropa. Yo nunca he quemado a la vecina. El tendal, con ropa. Llegó el fuego a las persianas. Cuéntanos esa historia, cuéntanos eso. Nada, teníamos 10 años, mis primos y yo, y jugábamos a lo de siempre. Una bola. A quemar vecinos. Está muy bien. Una bola. Típico juego. Una bola, la echábamos agua oxigenada, la prendíamos fuego y que caía para abajo. A ver, lo de siempre. Ha jugado mucho a eso. Sí. Pero un momento, quiero que estés tranquilo porque a lo mejor en Torrelavega eso es normal. No, era en. Era en Santander. En Santander, sí. Vale. Levanta la mano. ¿Quién ha hecho esto alguna vez? Tú también. ¿De dónde eres? Muy bien, eso es.
¿Sabéis? Quiero que sepáis que esto lo hacen porque en Santander encienden la bola de fuego, la tiran por la ventana y dicen, mira, el sol. El chiste es bueno, os jodéis y se aplaude. Es así, perdón. ¿No? Es así, ¿no? Sí, no, nada más eso. Y luego vinieron bomberos, policía, ambulancia... A ver, tiraste la bola. En plan de, mira qué risa. ¿Y qué pasó después? La primera cayó para abajo a la acera. Pues bien. Bien, aplaudisteis todos, bien. La segunda igual. Y la tercera, pues, cayó en el tendal. Prendió el tendal, prendió la ropa. Todo el fuego luego a la persiana. Ya ahí ya se descontroló un poco todo y no llegó al piso por muy poco. ¿Y vinieron los bomberos y vosotros callados como putas? Claro, nosotros todos escondidos en las habitaciones y luego salimos escopetados a la calle. ¿Nunca se supo que ese delito...? Sí, se supo porque luego, claro, era la casa de mi tía, la vecina de abajo luego fue porque llamó a la policía. Claro. Y luego ya pues... ¿Qué cada uno a su casa. ¿Cuál fue el castigo a un niño de 10 años? Pues el castigo fue que no nos dejaron juntos a mis primos y a mí durante un año y medio. Vaya. Joder, hoja de tus padres también. ¿Cómo son los cántabros, eh? Mala hostia, tío. La puta vida vas a ver a tu primo. Que es que le quiero mucho y que estoy perdiendo conexión con ellos. Que te jodan. Nada más fue eso. ¿Nada más fue eso? Sí, solo eso y poco. ¿Ahora tienes relación con tu primo? Sí, ya. ¿Sí? Somos tripiza, pues otra vez. ¿Qué habéis hecho, lo más gordo que habéis hecho después de todo esto? Quemar una barca. Eres fontanero porque te da miedo el fuego, ¿no? Es una cosa ya. Quemamos una barca en el Sardinero a unos críos pequeños, pues lo típico. Vamos para allá. ¿Pero cómo que lo típico? Deja. O sea, puedes dejar de decir lo típico, prendimos fuego a un señor, pero lo típico. Quemamos una casa, lo típico, ¿quién no? Continúa, de momento eso te puedo contar. No, quema la barca. Cuéntanos la historia de la barca quemada. Nada, pues no nos dejaba subir. Acércate. No nos dejaba subir el crío a la barca, pues cogimos nada. Un mechero, prendimos un poco fuego, salimos un poco escopetados y prendió. ¿Y llevas algún mechero encima ahora mismo? No. ¿No? ¿Has quemado alguna cosa más? Yo nunca he quemado más cosas. ¿Pero quién coño eres de repente? Llevaos esto. Un sobao de gasolina. Cuéntanos. Pues nada, también. Lo típico. Pues nada. Que ves un señor en Mercadona que te cae mal. En la biblioteca Meléndez Pelayo, en Santander, había, digamos que, un bote de pintura. No tienes huevos a encender un bote. Pues nada, encendimos un bote. Un tío con un mechero. Tú no has visto mis antecedentes. ¿Eh? Prendimos la pintura, pues prendimos, casi no llegó tampoco a la biblioteca, pero que se lió también guarda. Policía también. Los bomberos te temen, ¿no? No saben ni quién soy. Pero fue la hostia también esa. Muy bien, pues este es el Yo Nunca. Un aplauso a nuestro amigo. Vale, ¿le hacemos una foto? Vale, pues mira, aguanta vale, aquí. Espera, Raúl, antes del siguiente paso, quiero, por favor, que nos expliques por qué llevas esa camiseta. Bueno, esta camiseta es un regalo porque últimamente la gente me regala cosas y es que de verdad, ¿eh? A lo mejor es importante esta semana. Es un chiste que yo tengo en un monólogo de mi hija. Yo tengo una hija de 7 años y le ayudo a hacer los deberes. Y me dice, y no estoy a la altura nunca. Y me dice mi hija, papá, me dice, ¿me ayudas a hacer los deberes de Science? Que dice, es rubia, habla inglés. Digo, a lo mejor la niña es guiri, ¿no? Y digo, yo claro, cariño. Dice, ¿tú sabes qué es la mitocondria? Y digo, claro, hija, si la pintó Velázquez, ¿no? Y entonces alguien le ha hecho mucho gracia al chiste y me ha hecho la mitocondria de Velázquez. Es genial, es genial. O sea, gracias, Pedro, gracias. Dicho esto, te dejamos irte porque van a salir ahora... echando fuego de aquí, ¿cómo te gusta? No nos quemes, por favor. Bueno, esto está que arde. Venga ahí. El Yo Nunca Siempre, hay un invitado, una invitada. Hoy son tres invitadas. Es la hostia. Una de las invitadas, esa amiga, fue... Es que además hoy es un día muy guay. Fue de las primeras personas que venía el Yo Nunca cuando esto no lo veía ni Dios, ni venía nadie a vernos. Y le he dicho, esto volverás cuando esto reviente. Y de repente ha vuelto y ha traído a dos amigas. Son tres influencers, tienen una obra de teatro que se llama... Espérate, Mujeres Ladramedia. Mujeres Ladramedia. ¿Y son? Son Irene Junquera, Alma Laforte, Amagoya e Izaguirre. ¡Un aplauso enorme para ellas! ¡Vamos!
¡Vamos! ¿Están por aquí? ¡Aplauso fuerte, vamos! Oye, ¿qué tal? Sentados, sentados. ¿Cómo estáis? Ay, así, así, sí. Bueno, acá. Sentados, que me dais un miedo a las tres, ¿eh? Me parece el hormiguero mal esto hoy. Va a ser la hostia. ¡Buenas noches, Madrid! Un poquito más tarde podías meternos, que llevamos aquí desde las 7 y cuarto. Raúl, que... lo he dicho fatal, además, por favor, contadnos dónde estáis las tres juntas en el teatro, bien así para empezar. Que vale, su... Están como... Bueno, porque están en este momento, como sois tres, y cada una de un vínculo está todo el mundo comentando, esta es la del fútbol, esta es la no sé qué, esta es la ordenada, esta es la tal, ¿verdad? Esta es la de las madres. Que... Ah, estamos en el Teatro Arlequín, aquí al lado. Los fines de semana. Este fin de semana estamos viernes y sábados. Estamos haciendo una cosa aquí las tres, pues rajando sí, de mierdas. Muy divertida, la verdad. Sí, se llama no mujer... sé si os he convencido. Irene, no has dicho ni el título. Mujeres la de la media. Muy bien. No estamos ni en el cartel del teatro. Pero si lo buscáis, nos encontraréis. Sí. Y estaremos dentro, actuando. Muy bien, ¿conocéis el formato del Yo Nunca? Mira, vamos a para que veáis de qué va esto. Lanza un Yo Nunca, salguien del público. Vale, vamos a empezar así, ¿vale? Con historias estas de amor. Este es el juego que la gente usaba para follar y liarse entre todos. Y emborracharse, es. Vale. Totalmente. O para, aquí la gente lo usa para prender tengo fuego. Una sorpresa, Raúl. Deja vale. Sorpresa ya, tío, que al final voy a llorar. Yo ahí. Nunca... He sido infiel. ¡Oh! ¿Quién ha puesto esto? Así, para empezar flojito. Ah, si lo habéis hecho que primero. Nosotros no jugamos. ¿O ya? ¿Ya? Claro, ya jugamos todas. Yo nunca sé. ¿Y ellos? Yo no he sido. ¡Ah! Yo no voy a ver. ¡Hostia! Espérate, un aplauso, que vas a contar algo. Muy bien, bienvenida. ¿Nombre, amiga? Miriam. Miriam, tienes que dejar un micro a Miriam, porque somos muchos. ¿Sabes usted? Pero ¿se bebe cuando sí o cuando no? De verdad, si lo habéis hecho, bebéis. No, no juega la vida. Bebe, bebe. No sé jugar, es que soy... Bueno, espérate. A claro, ver. No. Si lo has hecho, bebes. Mira, por ejemplo... Pero a los cojones voy a decir yo aquí si ha sido infiel o no. Oye, pues mira, ella ha salido. Pues ella ha salido. Mira, ha salido ella. Ah, bueno, espérate. Pero una cosa, la gente que levante la mano también. Bueno, nombre, amiga. Miriam, acércate el micro. Vale. ¿Con quién? Que nunca ha sido infiel. ¿Ah, que nunca? Yo nunca he sido infiel. Como por tú, eso no lo han entendido mal. Yo tampoco. A ver, si no... La has entendido mal. Si no me fío de nadie. Los he entendido mal. Vamos oye, a romper que yo no soy infiel. A ver, chicas. No, nunca, yo nunca Miriam. Me he masturbado pensando en otra persona. A ver, espérate, por favor. A ver, vamos a explicarle primero a Miriam. Vamos a tener escucha. Somos muchos hoy aquí arriba. Entonces, Miriam, ¿a qué te dedicas, Miriam? Tengo una tienda, floristería y herbolario. Vale, floristería, ¿no? Yo nunca he subido los precios en San Valentín. Si lo has hecho, bebes. ¡Hala! ¡Hala! Este es el juego. Si lo has hecho, bebes. Lanza tú otro, Patri. No lo subo yo, que suben. Ya, la sin vida. Más. Lo sube la vida. Lanza otro tú. Vale, yo nunca me he masturbado pensando en otra persona. Yo nunca... ¿En otra? ¿Pero en otra? ¿Cómo que en otra? En otra persona que no es mi pareja. ¡Ah! Joder. Yo nunca me he masturbado pensando en otra persona que no sea mi pareja. ¿No? Yo no. Bebe. El porno es pensar en otra persona, bebe. Bueno, espérate aquí la... Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que yo ahora estoy soltera, entonces ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Yo también. Muy bien, pues liaos entre vosotras. ¿Verdad? Vale, ¿de dónde eres? De aquí, de Madrid. ¿De dónde está tu tienda? Yo te sujeto a mí, espera. Vale, en Coveña. En Coveña, entonces no eres de Madrid, eres de Coveña. Sí, pero está en Madrid. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está? En Coveña, de Madrid, un pueblo. Que no has entendido, Raúl, Coveña tío. No es Madrid. Haz es una... un pueblo de Madrid. Bebe, yo nunca he dicho que soy de Madrid a otra gente para hacerme la guay. Venga, bebe. Vale, lanza otro Yo Nunca al público. Vale, salimos. Yo nunca he tenido a los bomberos de la policía en mi casa el día de Navidad. La cosa va del norte hoy. Otro vez, ¿no? ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha puesto esto? Que levante la mano. Un aplauso a nuestra amiga. Muchísimas gracias, amiga. Suerte. Dale. Una amiga. Choca ahí. Venga. A mí nunca me han hecho una cobra. Hola. No lo he visto, no lo he visto. Tío, yo estoy convencido de que esta mierda te la inventaste para poder mamarte todo el rato. Todo el rato, ¿eh? Sí. No, nombre, hola. Amiga. La mía. ¿Eh? Lamia. Lamia, muy bien. Eso no es un nombre, es un tiempo verbal. Qué importantes son las tildes, amigos. Claro, total. Lamia, ¿con quién vienes? Sola. Ahora, por eso entendemos por qué llevas la mochila todos los días. ¿Vienes sola? Sí, claro, llevo mi vida ahí. ¿De dónde vienes, Lamia? De Tarragona. De Tarragona, pero bueno, ¿qué? ¿Hay alguien de Madrid hoy aquí? Coveña no cuenta. Te lo digo ya.
Cuéntanos eso, los bomberos. Hacer preguntas la que queráis, ¿eh? Las preguntas. Ah, vale. Bomberos, a ver, día de Navidad. Bien. Lo típico, o ya quiero la frase. Lo típico. Momento pirómano, no soy de Santander. decidimos hacer unas tapillas. No me acuerdo qué era. Presa ibérica. ¿Presa ibérica? Presa ibérica, grasilla. Vamos a ponerla en la barbacoa. Eso empezó a echar humo. Barbacoa en Navidad, claro, es que ya. Claro, a ver. Ya es raro, ¿no? Es raro ya. Eso empezó a echar humo, la cocina llena de humo. Abrimos la ventana de la cocina y nosotros, bueno, pues ya se irá el humo, no pasa nada, aquí no ha pasado nada. Mi pareja con los ojos rojos, que parecía que se hubiese fumado algo, os lo juro. La ha hecho gracia sola a él. Es de lo suyo. Estamos sentados, de repente se empiezan a oír sirenas y tal. Oh, qué raro, los bomberos. Ay, están buscando dónde hay fuego. Oh, qué raro, pues mira a ver dónde hay fuego. La policía también, qué raro. O sea, bueno, pues nosotros tomando unas cañillas ahí, tan pancho. ¿Has oído hablar de la muerte dulce? No. Si todo pasó, echamos humo, seguía echando humo, pero tampoco íbamos a morir, estábamos tan tranquilos. Entonces, nada, de repente nos timbra... ¿ustedes tienen fuego? Nosotros no. Y mi pareja, ya os digo, con los ojos rojos del humo y tal. Nosotros, no, fuego no. Estábamos aquí tan panchos y ellos, pero ¿puede pasar? Y nosotros, sí, bueno, puedes, pero ¿tienes orden? No, no hace falta para esto. Tienes nosotros, una orden. Una orden. Claro, claro. Con dos narices. ¿Qué es eso de entrar mucha a película mi casa? Has visto. Demasiada. Sí. Y entonces fue eso simplemente que acabamos con la policía, los bomberos en mi casa, buscando dónde había fuego. No había fuego, ya nos habíamos comido la carne. ¿Y les invitasteis a cenar? Hicieron la intención, el ademán, pero dijimos aquí... ¿Hicieron el ademán de quedarse a cenar? De comer, era comida. No, no, como no, en plan, no. Bueno... Yo nunca le he dicho a un policía qué morro tienes. ¿Y a qué te dedicas, amiga? Administrativa. ¿Dónde? En una constructora. ¿Qué administras? Madre mía, Pero está triste. Papeles, números. En una constructora, mira, ¿eh? Papeles que no yo nunca, fumar. Claro, yo nunca he tenido que titular en un papel porque es ilegal. No, jamás, de verdad, soy súper legal yo. No, pero tu constructora no. No, que son muy legales todos. ¿No? Sí. Yo nunca he visto papeles turbios en mi trabajo. que no he visto papeles turbios, de verdad. ¿Eres de Tarragona, eres de allí? Sí. Muy bien. Bueno, no, soy de Tánger. De bueno, se me ha olvidado de dar ese dato. Se me ha olvidado que no pude. Yo nunca he visto a un familiar fumando porros. Venga, bebe y venga, ya está. Lanza otro. Yo nunca he saltado un muro en falda para huir de la policía en un botellón. ¿Quién ha puesto esto? Un burro. Venga, un aplauso a nuestra amiga y mientras tanto lanzamos a Valla. Muchísimas gracias, bienvenida, amiga. Es que tengo. Ahora ella, un rato. Mira. Tengo uno, ¿vale? A ver quién de las tres bebe. Yo nunca me he liado con un tío solo por ser catalán. Yo nunca me he liado con un tío solo por que beba a alguien. Bebe. ¡Oh! Le ponen los catalanes. Bueno, yo nunca me he masturbado pensando en Puigdemont. Mira, dale, dale. Oye, no, pero... ¡Vamos! A tanto. Yo nunca me he puesto un podcast de Puigdemont con su ASMR catalán. ¿Hay algún catalán en la sala? Siéntate, amiga. ¡Es mío! No hay. Oh. Cuéntanos eso. ¿Te pone mucho que te gustan los catalanes? Cuéntanos eso. Yo sí, hay un grupo de hombres y uno dice, yo soy el Oriol, ese. ¿Para mí? ¿Pero en serio? Sí. Hombre, igual me lo follo, ¿no? Pero voy a hablar con él. Hola, ¿qué tal? Ay, yo qué sé, déjame en paz. No, pero tiene más papeletas. Tiene más, sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que como... Ahora me estoy dedicando más a la cantera madrileña. Ahora me estoy dedicando ya un poco más a... Mira, como ha visto que no hay ningún catalán, quiere abrir el abanico. Efectivamente, no hay que perder oportunidad. Madrid últimamente están acojonados porque, claro, Madrid es libertad, menos para Cataluña. Libertinaje. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es lo máximo que te has zumbado en como digamos que en baremo, Cataluña gana? ¿En número de...? ¿De tamaño? ¡No! Ah. ¡Joder! ¡Forte! En número de hombres con los que has copulado.
Más catalanes. Copulado. Copulado. Sí, más catalanes que otras nacionalidades, puede ser. Nacionalidades, me encanta. Es que claro, asumiendo. Ya se pega todo, se pega todo. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Yo de Valencia. De Valencia, claro, madre mía, no voy a decir nada. No puedes, no pasa nada. No, que jamás. También están acostumbrados al fuego allí, ¿no? De otra manera. Mira, bueno. Verdad, hoy es el día mundial del fuego aquí, es verdad, es. O sea, cosa, ¿nombre, amiga? Priscila. Priscila, qué nombre más bonito, Priscila. Oye, ni un nombre. No, Marías y Amparos no hay hoy. Aquí esto, que estamos en el año 2023. Ya. Cuatro. ¿Por qué te. Si te fijas. Es que esto. Es que este programa ya se ha emitido. ¿Por qué te llamaron así, Priscila? Porque mi madre lo escuchó en Bilbao y le gustó. Y me ¡opa! ¡Opa! La única bilbaína que se llamaba así, ¿verdad? ¡Hostia! Qué guay. No hay nadie de Madrid hoy, que lo sepáis. ¿Yo? Madrid, ¿no? Ah, tú no cuentas, eres invitada. ¿Qué, vives aquí? ¿Con quién vienes? Con mi marido. ¿Con tu marido? ¿Cuántos años llevas casa? Llevo, yo creo que 6 meses. ¡Oh! ¡Qué bonito! 6 meses casada. Todavía follan. Todavía follan. ¿Ayer fue San Valentín? ¿Qué te regaló? Pues la verdad que nada, porque... Vaya, ¿eh? Bueno. Bienvenidos al matrimonio, ¿eh? De repente, ¿eh? San Valentín es una mierda. Pero porque no lo celebramos, es comercial. ¿Cuántos años llevas juntos? Claro que sí. No como la Navidad. 5. Que es por Jesús. Muy bien. ¿Y te dedicas a? Administrativa. También, hoy es el Día Mundial del Fuego y de los Administrativos. Muy bien. Cuéntanos tu historia. A ver, era cuando era más pequeña, que vivía en el pueblo y nos dedicábamos a hacer botellones. ¿Qué loco? Pasó pues que apareció la policía y salimos todos corriendo. Los vimos venir y no nos quedó otra que saltar el muro del polideportivo del pueblo. Saltamos el muro del polideportivo del pueblo. Todo con falda, al otro lado. No. Pero escúchame, te ibas podando el seto ahí, ¿eh? Mientras trepabas. Nos ayudábamos. Entre la falda, las bragas acabaron raspadas. Era verano, ¿eh? Ah, entonces no llevaba bragas. No llevaba ni bragas. ¿Bragas? Yo en verano llevo también. Fue la primera vez. La primera vez que te depilaste fue ese día, ¿no? Fue el día que descubrí la depilación. Ahí entendí lo que era el rasurado, ¿no? Pues sí, nos tocó saltar a todos. Nos ayudábamos unos a otros para que no nos pillaran. Qué bonito, ¿eh? En realidad es una historia de amistad. Teníamos 14 años, ¿qué, dónde íbamos? ¿Bebiendo? Claro. ¿Ahí sentiste gusto a Gustirrinín? ¿Habéis hecho botellón alguna vez? ¿Tú que hablas menos? ¿Has hecho botellón alguna vez? Es sí, vasca, claro, hace todo. Nunca, sí. No, di la verdad. ¿Has hecho botellón alguna vez? Sí, que he hecho botellón. Yo nunca he tenido... Pues simplemente coges la botella y como hace Raúl, para adentro. Hay un ritual, quedas con colegas. Es que en Valencia hay claro. Ah, tú tienes cultura. Sí, cultura de botella. Exacto. Y de otras cosas en Valencia. Pero tú eres. Yo soy más de Calimocho. Vale, Calimocho. Sí. Que para ti sería un futbolista de la Real Sociedad. Así por la pinta, ¿de dónde dirías que es? ¿De Bilbao o de Donosti? Ella es de Donosti, de aquí a Rusia. Y si fuera de Bilbao, sería de Getxo. Es una cosa. ¿Alguna vez has estado en algún medio de un incendio? Yo nunca he estado en medio de un incendio. ¿Pero qué os pasa con los fuegos? Ya tenéis obsesión con los fuegos. ¿Alguna vez has utilizado Wallapop? Pues la verdad que no. ¡Oh, sorpresa! Cuéntanos que lo más, claro, es que tú eres pija, es algo que se ve de aquí a Rusia. Es que Amagoya es muy personaje, es que claro, es muy difícil que la conozcáis en un segundo, pero... ¡No, por eso tenéis que venir al teatro a verte! No, pues lanzarlo yo nunca, para que... Mira, venga. Yo nunca he desayunado 3 aguacates. No, cuatro. Cuatro. Bueno, pues sí, hija. Okay. 4 aguacates, por... Sí. Bebe. Es que esto, que no bebo. ¿Que bebas? ¡Venga, bebe! ¡Que estoy con bebe. La tía! ¡Mójate beba, la sal! ¡Que beba! ¡Madre mía, eh! Mira, ella, yo nunca me he ido a hacer una endodoncia y media hora después estaba en una comida. Muy bien. Joder, no me hagáis beber ahora venga, todo el rato. Venga, bebe de eso. Venga, bebe. Otro, tengo yo otro, venga. Yo nunca he dicho al servicio que me llame de usted. Pues no. Qué cabrón. No soy esa clase de persona. Aunque no lo parezca. Me encanta. Tiene caballo. ¿Tienes caballos? Sí. ¿Tienes un caballo? Muchos. Tres. ¿Cómo tres. Se llaman? Tres. Solo dos. Pero escucha. Pero, a ver, pero porque los caballos son gregarios, no pueden vivir solos. Claro. Bueno. No. A ver, está con antibiótico, de verdad. Yo nunca, venga, va, la última. Yo nunca me he manifestado en la puerta de Ferraz. Te queremos conocer. Te queremos conocer. No lo he hecho. ¿Pero lo harías? No. Yo nunca follando he dicho perro Sánchez. Yo nunca... Tampoco. A mí con la política no me vais a pillar. Yo qué sé, lo digo por... A ver, claro, que es pija, pero vasca.
Claro. Es verdad, claro. Claro. Ahí, ahí, ahí. Ah, es verdad, venga, como va. PNV. Es que es una pija al saco, ¿sabes? Venga, yo nunca he quemado un contenedor. No, tampoco. Nada. No. Yo nunca he tenido un amigo que haya acabado en la cárcel por quemar un contenedor. Escúchame, ni no. Un papel. En Valencia quemamos un montón de cosas. En Valencia, pero no. En Valencia quemáis todo. Pero he de decir una anécdota. ¡Bien! ¡Vamos! Que aquí la gente se escojona, pero yo en el cole hacía manifestaciones para que soltaran a las personas que el director había encarcelado o estaban dentro del... A ver. Dame la mano que estoy nervioso. ¿El director encarcelaba a gente? Sí, bueno, para nosotros, a ver, yo he vivido la época heavy de Euskadi, yo he ido a la Ikastola y nos parecía súper normal hacer manifestaciones, oye, para pedir que soltaran a las personas que el director, pues, no sabía... A los presos etarras, ¿no? Que no, el director hubiera metido gente. No, si había un amigo, un amigo, le castigaban porque había hecho algo malo, pues salíamos todo el cole, oye, manifestación para que soltaran al amigo. ¡Oh! ¡Bonito! Me encanta, ¿eh? Y yo me creía imagínate, que era normal. Sí, imagínate sí. Al profesor diciendo, toca el recreo, voy a por los cascos y los escudos. Imagínate, ¿eh? No. Pero el tema es, niños. O sea, aquí en Madrid te colocaban de cara a la pared o yo qué sé, o te separaban. Allí os encerraban directamente. Ahí ya directamente el director te cogía y venga, separado a la otra habitación. Pero éramos todos y en Valencia traían a Chimo Bayo. Hostia, es competir la tiza. Vosotros con las tizas, ¿verdad? Las tifabais, ¿pintabais? Pero me parece brutal. Nosotros, nosotros en Madrid, fíjate para que veas, jugábamos mucho cuando éramos chavales a llamar al cole diciendo que había una amenaza de bomba para no hacer un examen. Y vosotras ya estabais en la siguiente pantalla. Eso era otro rollo. Libertad para cargar para Eneco. Efectivamente. Yo me he pasado toda mi infancia manifestando. Con la pancarta, me parece la hostia. Sí, qué guay. Un aplauso a esta historia. Muy bien. Lanza otro. Vale, espera, antes de que se baje, que nos cuente tres. Vamos a hacer una cosa bonita, ¿vale? Ay, qué guay. Vamos a hacer una cosa bonita. Sí, para te celebrar queremos. La vida. Te acabas de casar. Dinos tres cosas bonitas que te han pasado este año. Una, sabemos cuál es, bueno, pero cómete la cabeza. A lo mejor no, es lo peor que te ha pasado. A lo pero mejor este no. Año que se casó hace 6 meses. Venga, pues pero venga. Bueno, ¿esa es la buena natural. O la mala? Año natural. Este curso vamos a contar. ¿El 2024 solo? No, curso. El año natural. Curso, septiembre. Ah, vale, perdón. Yo no he entendido. Es que es la repipi. Es que, a ver, yo tengo dos hijos también. Para mí son bonitos pues los bailes de mi niña. Muy bien. Un baile de tus hijos es una cosa, la boda otra y otra. La boda no lo ha dicho ella, deja de presionarla. La boda no, el baile ¿algún es mejor. Polvo espectacular también. La boda y no sé. ¿La que... noche de bodas? También fue bonita también. ¿Alguien estuvo potando? No. Tres cosas bonitas, venga, di tres cosas bonitas y te dejamos subir. Tres cosas bonitas de este año, venga, di. Pues es complicado. ¿Y tu boda? Venga, di. Mi boda, mi hija, verla feliz. ¿Y tu hijo? ¿No eran dos? ¿Y mi hijo? ¿Coño? Ah, bueno. ¿Es que si son dos? Un aplauso, lo he dado yo nunca. ¿No te he dado de beber? Se le ha olvidado el hijo. ¿No te he dado de beber? Ese es el mío. Pero no, que a lo mejor no te he dado de beber. Si hay muchos vasos. Toma, que no te he dado de beber, me cago en la puta. Venga, ¿De qué es la empresa? ¿De qué es la empresa? De seguridad. Espera, que la empresa es de seguridad, venga. Yo nunca he visto a un compañero como su nuevo arma y ha tardado 4 años en llegar. Bebe, muy bien. Vale, ahora yo nunca me he dado cuenta que ha sido casarme y ya follo la mitad que antes. Venga, bebe. Guiño. ¿Qué edad tienen los niños? 4 y 11 años. Muy bien, yo nunca me he hecho la dormida para que se levante el padre alguna vez. Venga, ya está. Ahora, lanzo yo nunca que vale, ya se va. Vale, espera, para cerrar. ¿Pacharán a Navarra? Me olvido a los niños en la barra. ¡Vamos! Yo nunca he ido en un avión con los invitados a la boda de Farruquito y han intentado pegarme. ¡No! ¡Hala! ¡No! ¿Quién? ¿Quién ha puesto esta puta fantasía? Un aplauso a nuestra amiga, ¡vamos! A ver, historias. Venga, esto. Vamos a generar. A ver, aquí oye, hay una. Oye, ya que mientras tiran, ¿tenéis alguna historia con algún famoso? Define historia. No. Una historia, alguna historia curiosa que digáis tú. Yo nunca he tenido una movida con un famoso. No hace falta poner nombres, ¿eh? Podemos llamarle X. Yo contaste una con Willy Toledo hace años. ¿Qué tal? Ah, ¿sí? La de Willy Toledo. Me parece guay, si esa. Quieres, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Pues hola. Mira, yo estudiaba en la Complutense y estudié periodismo y arte dramático. Imagínate, el cine español me encanta, claro. ¿En serio? Sí. ¿Has visto? ¿Sabéis que ayer conocí al director, a los directores de Robot Dreams? Que me...
decir español no te suele, no es este año. Solo no es que han ganado el Goya de a mejor película animada. Muy animación. Eso y van, es. Van a los Oscar ahora. Tiene puta idea. Bueno, pues fui a la Facultad de Ciencias de la Información, a la cafetería, qué raro. Y entonces me encontré a Willy Toledo. Claro, era el momento este pletórico del otro lado de la cama, se llamaba así, ¿no? Cuando se parecía a mí. Sí, hostia. Pero es más alto. Ya. Y entonces le vi ahí, estaba y más solo, rojo. Estaba con otro. Es muy rojo ese hombre. Estaba... ¿Sería amigo tuyo o jamás? Pues te sorprendería que amigo estaba con. No, te dejaría de dar. Estaba con otro pavo y entonces yo me acerqué, no había nadie alrededor, era la época de las cámaras de fotos, no había ni móviles, a ver. Joder, qué vieja soy. Bueno, entonces llegué y le dije, ay, hola, ¿te importaría hacerte una foto conmigo? Yo llevaba mi cámara como buena periodista y me dijo, es que ¿sabes qué pasa? Que si me hago una foto contigo, me la tendría que hacer con todo el mundo. Claro, entonces yo miré así a mi alrededor, le dije, pero si no hay nadie. O sea, dijo, tú no los ves. Nadie haciéndole ni puto caso. Y entonces, está Che Guevara, ahí está. Y dije, no, bueno, venga, vale, venga, va. Y dije, no, ya no quiero la puta foto. ¿Se lo dijiste? Sí. ¡Ole, tú! Hombre, ¿qué? Si hubiera habido 50 personas, no me hubiera acercado. Sabes que yo quiero que... Y todo lo contrario con Ricardo Darín. Ricardo Darín me lo encontré una vez en Preciados, yo hablé con él porque yo era quería ser actriz. Imagínate, me volví loca cuando le vi, el tío es súper majo. Ahora y... eres actriz, ¿eh? ¿Te lo follaste? Hola. Es que eres, era la pregunta. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Un momento. Es que era la pregunta. Es periodismo, es periodismo. Tenía 17 años y el señor 50, no. Me repito la pregunta. ¿Te follaste a Ricardo Darín, sí o no? No. Vale. ¿Te hubiese gustado? Pues no. Fue súper majo, fue súper majo. ¿Y a su hijo? Tampoco. A su hijo creo que media sala le dábamos. Totalmente. A la vez. ¿A chino? Yo no, nada. ¿Quién es el chino Darín? Y no es catalán. Follarte un chino, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Amagoya no sabe quién es Mbappé. No sabe. ¿No sabes quién es Mbappé? No, de verdad, os lo juro que no lo sabes. Es una persona feliz en la vida. Muy feliz, yo voy a mi bola. ¿Cuál es el último libro que te has leído? ¿El último qué? Libro. Hombre, el pequeño libro de la constancia. Claro. Tenéis que comprarlo. En Amazon. Está peleando para ser constante. ¿Dónde lo pueden encontrar? En cualquier librería y en Amazon. El pequeño libro de la constancia. ¡Vale! Vale, Elena era, ¿no? Sofía, bueno, pues te voy a llamar Elena. Casi me tiene un... ¿De dónde eres? De Alicante. No hay nadie de aquí. Es que no hay nadie de aquí. Es que es genial. ¿Vives en Alicante o vives aquí? Vivo en Alicante. ¿Vives en Alicante? ¿Estás de visita? ¿Qué has hecho hoy? Pues cosas de turista. Pues cuéntanos cosas, ¿qué se hace como turista? Comer churros, el Rey León. No, es que hablan así los alicantes. ¿Has ido a ver el Rey León? No. ¿Has ido al Primark? No. Espera, te vas a hacer, venga, vamos a. Claro, vas a hacer yo nunca. ¿Pero por qué te da vergüenza? ¿Qué has podido hacer malo en Madrid? Espera. Nada. Venga. Yo nunca he pensado que los madrileños son gilipollas. No. ¿Has bebido agua del grifo? Es lo que más les pone. No, he vivido en Madrid. Ah, vale, entonces ya. Bueno, ya eres tester. Cuéntanos la historia de Farruquito, que no esperábamos a alguien que, ¿sabes? Que tan buena, se te ve muy buena persona. De repente, cuéntanos lo de Farruquito. Bueno, yo soy azafata de vuelo. Iban en mi... ¿De qué compañía? Perdón. Es que no te lo puedo decir. ¿En serio? Vale, dinos una letra. Venga, solo. Yo nunca... Empieza por I, acaba por Beria. Espera. Va. Todo esto con yo nunca. Mira, yo nunca... Me he hecho las orejas del timbrecito de algún gilipollas, ¿eh? Es más fácil así. No, pero empieza. Yo nunca he trabajado en Europa. Empieza. Mira, no, pero mira. Yo nunca he atropellado la rodilla de una persona que tenía bien, que estaba durmiendo. Demasiado fácil, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? Demasiado a la vez, no puede. Ah, demasiado a la vez, ¿no? Muy bien. Yo nunca le he dicho a alguien que no quedaba pollo, pero sí quedaba, por no ir a por él y calentarlo. Me ha gustado mucho esto, ¿eh? Yo nunca he dicho a alguien, no tendrá la maleta, sabiendo que se la podías pasar, y al día siguiente quieres una mochila así y dices, pasa, que el de delante es subnormal. Esto es así, la vida es así. Hay que ser majos con las azafatas. Total. Es. Yo nunca he hecho... ¿Qué te jodes? Te haces así, niña, jefa, ¿te hacen esto mucho? No. Bueno, pues entonces... Es que trabaja en Iberia. Es primera clase. Sí, a lo mejor te suena a ella, ¿no? De algo. Ay, tengo una para Magoya, luego ganaré. Vale, Farruquito. Bueno, pues iban a la boda. No, volvíamos de la boda. Y no quiero sonar racista, pero puedo poner acento. Ya ha sonado. Sí. Si haces el acento, moja braga, Magoya. Es una cosa. Y luego, ¿por qué le pegan? Claro. ¿Esto es en directo? ¿Qué? No. Ah, mejor. Ya no tuvimos que cortar los directos por temas legales.
Pues estamos embarcando y estaba la mamá en la sala de emergencia. Y le empiezo no, no es la mamá italiana, ¿no? No, no. Es la mamá. Ah, es la mamá. Es un vídeo musical de Zetangana, lo que va a pasar a partir de ahora. Bueno, le tengo que decir, mire, que tiene que colocar las cosas arriba para explicar. Ay, no, no, que me van a robar, que me van a robar, que llevo mucho dinero. Y yo, no, de verdad, que lo tiene que poner arriba. Y yo, ay, no, no, mira. Pon voz de azafata, pon la voz real de azafata, la voz real de azafata. Es que no me sale. Sí, sí, que sale, bueno, normal. Mira, por lo otro te sale muy bien, de repente. Bueno, y le dice la mujer que estaba al lado, sí, sí, que yo también lo he puesto, que no pasa nada. Y dice, tú te callas, puta. Ostras. ¿Y qué hiciste? Bueno, intenté lidiar con los hijos y los nietos, que eran ya más razonables, los cambié de sitio, y tuvimos un retraso. Y ellos dos, claro. Él. ¿Y qué? Tuvimos un retraso porque en el destino había mal tiempo, ya habían cerrado el aeropuerto, no sé qué, y estamos esperando, y me viene uno... Se lo está pasando muy bien. Con la hebilla de Dolce Gabbana, pero era un. Sí, una de ella, una Dolce mejor, la ¿no? Pana, venga. Dolce y la Juana ponían. Es que esto se pega, esto se pega. ¿Y cuándo va a cambiar el tiempo? No sé. ¿Y cuándo vamos a despegar? Yo qué sé, yo solo podía ver la hebilla. Viendo ahí Dolce. Te hablaba la hebilla. Hola, ¿qué tal? Colócame la maleta, azafata. Bueno, y el vuelo horrible también, porque te querían timar. Ay, pero hazme descuento, hazme no sé qué. ¿Descuento? Hazme descuento, es un jefe, ¿eh? Hazme descuento en el rasca, me parece la hostia, ¿eh? Que esto es muy caro, hazme descuento, no sé qué. Y ya aterrizamos, y yo me iba a mi casa, y lo vi recogiendo en la maleta. Y lo escucho, mira, mamá, esa es la paya que te quería robar. Y voy a la Guardia Civil. Y le digo, oye, mira, si no os importa, ¿me podéis acompañar hasta la salida? Que creo que me quieren pegar. Pero no hay pruebas de eso. Hay cámaras en AT4. Digo que la quisieron pegar. ¿Y cómo acabó todo? Pues nada, la Guardia Civil me acompañó hasta la salida, descojonándose. Y los otros mirando, mira la polla, que te va a robar, que te roba. Y ya está. Muy bien, un aplauso a esto, a esta valentía. Mola, ¿eh? Mola porque es muy equipo de investigación, ¿no? Los farruquitos en el aeropuerto. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. ¿Y con quién vienes? Con un amigo. ¿Un amigo? Un amigo con derecho a... Venga, espérate. Venga, vamos a... Con, esta dice, noche pilla, ¿eh? Díselo con yo nunca. Díselo con yo nunca. Yo nunca... yo nunca me follo a mi amigo. Tampoco voy a estar aquí con medio tiempo. Ya está, pues ya estaría. ¿Eh? ¿7 años de amigos? Hostia, qué amistad más larga, ¿eh? Tengo una amiga que hace 6 meses se casó con su amigo. También, no te gustáis rápido. Yo nunca he pensado que no me gustáis rápido, ¿no? Bueno, anda otro, que esta mujer está sufriendo. Vale, espera, antes de que se baje, por favor, que nos diga 3 cosas muy bonitas que hayan pasado este año. Sí, venga. Pues, no sé. El día de hoy, con mi amigo. Conocer a Abascal. Volar. Volar. Mantengo mi trabajo, mi familia, mis amigos. ¿Has visto que cómo cuesta? Parece que lo jodido, ¿no? Pero bonito parece que cuesta sí, mucho. Sí, de hecho, ¿eh? Yo creo que cuando la memoria selecciona y nos recuerda mucho lo malo, pero poco lo bueno, ¿eh? Bueno, y después de este podcast de la 2, ¿eh? Un aplauso enorme a nuestra amiga. Muchísimas gracias. A Mr. Wonderful, que nos estará viendo. Lánzale uno, Amado. Yo nunca lo he pensado. A veces es larguísimo, pero tiene su sentido, ¿vale? Yo nunca he intentado ayudar a una señora a que la escuchara una multitud gritando ¡escuchen a la señora! Y luego resultó que era un señor. Un aplauso a nuestro amigo, vamos, y ven lanzando algo aquí, ven. Lanza algo aquí. Vale, a ver, poniendo voces, ¿vale? Voy a poner voces. Yo nunca he odiado que mis amigas traten a sus perros como si fuesen personas. ¿Tú no? Muy bien. Hola, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no. Hay que explicar. Aplicando. Es que, claro, tenemos perro las 3. Claro, pero lo explico yo porque por favor, parece que no me gustan los perros. Nombres, que digan los nombres y adivina tú de quién es cada uno. Ay, me encanta el juego. Hay uno que es Bacon. Bacon. Hay uno que es Trufa. ¿Trufa es tuyo? Hay uno que es Teo.
Teo es tuyo, que tiene nombre de... Mira, ya para empezar ha dicho, hay uno que es trufa, y es una, con lo cual... Bueno, vale, trufa es tuya. La perra es la de... Bacon es tuya, que te pega muchísimo, y la tuya es Teo, porque Teo. Le pones nombre de señores a los perros. Y a los niños perros de... ¿no? ¿Tienes hijos? No. Bueno, un momento, déjame hacer una encuesta. Perdón. Ah, hola, ¿tienes perro? ¿Qué perro creéis espera, que tiene ¿cómo? A Magoya? Joder, si tuvierais que decir una raza, ahora mismo, así, un caniche, a la de tres. Un caniche. Un caniche toy. ¡Oh, sorpresa! Me siento discriminada, de verdad. No, no, demasiados no. Prejuicios por mi aspecto. No, para nada. ¿Cómo los prejuicios se cumplen, coño? Aquí se fundó la UGT. Mira, hablando de aspecto físico, ha habido una de tus compañeras. Pero, que no voy a decir pero espera, tengo que explicar lo del perro. Así. Porque además así ya educo y coloreo. Yo amo a los perros más que a las personas, lo siento. Oh, qué bonito. Yo también. Vale. Entonces, lo que pasa es que la piña se me va a la olla. Pero qué asco me dais. Que entre Dani Rovira. Mira, o sea. A la gente se le va la olla y le ponen, al perro le ponen abrigo. Primero, los perros tienen piel y pelo que les sirve para eso. O sea, perros no necesitan llevar abrigo. No duermen en la cama, no les hace falta. Pueden dormir en ¿Tú viste al perro de Dolce Gabbana, ¿verdad? Yo también. No. Tú también. No les gusta que les disfracéis. Y tienen pijama y tienen chándal. Bueno, ¿en serio? También. Eso es maltrato animal. Y ya está. Pero yo me he quedado soltera. Te has quedado a gusto. Te has quedado a gusto. Y mi perra ha ocupado el sitio en la cama. A ver. Escucha, ¿cómo se llama tu perro o perra? Lua. Lua, ¿ves? Luna en gallego. Yo tengo una amiga que se llama Lua también. Muy bien. Y pues muy bien. Pues este es el dato. Y vienes. Dar datos, das spam a veces, si quieres, ¿eh? Muy bien, cuéntanos tu historia, amigo. ¿A qué te dedicas tú? Yo, no lo vais a creer, pero soy administrativo. ¡Joder! Es que claro, eso es cualquier cosa. ¿Qué es ser administrativo? Administrativo hoy vale para todo, ¿qué ¿eh? ¿Qué se hace? ¿De dónde eres? Tienen un WhatsApp de todos. De Fuenlabrada, ¿ves? Yo administro chupitos. ¿Fuenlabrada en Madrid? Sí. ¿Ves? ¿Ha visto Coveña? 1-0. Muy bien. ¿Te has bebido? ¿Eres mago? No es Madrid tampoco. Esto es otra idea. Tampoco es Madrid. Fuenlabrada, nada. Bueno, Fuenlabrada para la gente de fuera es un polígono industrial que tenemos en Madrid. ¿Verdad? Tú lo conoces, ¿no? No, yo no. Tú no has ido a Fuenlabrada en la vida, ¿verdad? Para ti, el ¿No? Yo nunca he ido por Fuenlabrada he dicho a los amigos, no bajéis las ventanillas. Yo nunca he ido por Fuenlabrada y he hecho así con el seguro. Es que directamente no sé ni dónde está. Bueno. Lo siento, bueno, no sé ni dónde está. Yo nunca he pensado que a partir de Callao para abajo es todo el sur de Madrid a que no hay que ir. Lo llamas despeñaperros tú a eso, ¿no? Joder, colega. Bebe, no te cortes. Me encanta, ¿eh? Fuenlabrada, una vez que tiene menos de 4 pisos, un patilla no es España. De repente, ¿En qué parte vives? Ahora en Boadilla, pero vengo a Madrid. ¡Vaya sorpresa! ¿Y ahora? Ahora me vengo a Madrid. Almagro. Pues eso. ¿Tu historia cuál era que nos acordamos? Perdóname. Mi historia es que estaba yo en un bar de la sierra, habíamos ido con la moto, unos amigos. Defíneme sierra de verdad, no esto. La sierra de verdad, la Guadarrama pues, y esto. Pues. Creo que era Robledo de Chavela o algo así. Habíamos ido a ver a un amiguete, que, un compañero del trabajo y eso, y estaba la terraza a reventar. Y llegó una señora que había perdido un perro, estaba súper angustiada. Vaya, otra vez, no lloréis. Claro, a mí yo le oí un poco como preguntar por el perro y tal, y como que no, como que el tono de voz no le llegaba. Claro, ya estaba, habíamos tomado 3-4 cervezas. Claro, yo me levanté ahí en medio de la terraza. A ver, un momento, que la señora tiene que decir algo, escucharle. Y claro, veo que la chica se empieza a poner roja, roja, roja como un tomate y dice, soy un chico. Ay. Digo, bueno, lo que sea, tiene que decir algo. Arreglándolo, todo a peor. Mejor intención, ¿eh? Pero todo cuesta abajo ya. No, pero que yo no voy a pasar vergüenza porque eres el buena gente, entonces... Eso, lo que importa es la intención, claro que ¿Eres sí. motero? Sí. Bueno, vamos a ver, lanzar yo nunca a moteros, venga. Yo nunca sea motero, o sea, a mí... Yo nunca he follado encima de la moto. Pero ¿qué tenéis en la mente, Patricia? Pues no. Me he quedado soltera hace poco, Raúl, claro, lo siento. ¿No? ¿Sí, no? ¿No? Incomodidad pero, es pero esa. ¿Pero qué tienes, nave espino? Debe ser de los pocos sitios en los que no, pero no. ¡Oh! 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 Cuidado, ¿eh? Cuidado, de repente... ¿Con quién has venido?
¿Con quién has venido? Con mi pareja. Muy bien, ¿cuál es el sitio más raro donde habéis follado? Dice que no, dice, con mi pareja dice no. Ya no. No sé si no ha venido y entonces es una holografía. Ahora somos amigos otra vez, ¿verdad? ¿Eh? Ya no. El sitio más raro donde has follado, aunque no sea con ella. Es que ¿sabes lo que puede estar pasando aquí? No queremos... Sí, sí, puede ser que él haya follado con... Perdón, en la moto, pero no haya sido con ella, entonces diga que no para no... Para que no haya conversación de después. No salgáis, ayer fue San Valentín, no reventéis el amor hoy aquí. En el techo de un Opel Corsa del 1988. ¿Estaba cerrado? No me preocupa el lugar, me preocupa que sepas el año del coche. Me parece como... En plan de, ¡saca los papeles, que quiero saber! Con la matrícula. Eso es Jota, ¿no? Es como, ¿no? ¿En serio? Se metió para adentro, sí. Luego había que sacarlo a puñetazos. ¿El qué se metió? Todo en la vida, todo. Ese día. El techo se hundió, ¿eh? Sí, luego había que sacarlo a puñetazos. Hostia, qué potencia, ¿no? Sí. ¿Fue con ella? Sí. ¿Fue contigo? No. ¡Ah, qué susto! No. Dios, que me llevamos a arruinar la vida hoy sin querer, de repente. Estamos... Sí, bebe y sale de ahí. ¿Quién hace un yo nunca a ellas, de lo que sea? Venga, lo hace yo uno mientras te lo piensas. Un yo nunca. Yo nunca he sido apodada como Mónica Geller. ¡Oh! ¿Bebe? Venga, bebe. Vamos, bebe. Venga. ¿Sabéis quién es Mónica Geller? Soy yo. Mónica Geller a mi lado es despistada. Efectivamente. ¿Mónica Geller es la persona más cuadriculada, más ordenada y más loca de la limpieza del mundo? No. Forte. A punto de toque. ¿Por qué? Cuéntanos el toque más grande que tengas. Ellas me ponen muy nerviosa. Me ponen muy nerviosa. De hecho, esto te está reventando la cabeza, sí, ¿no? ¡Flipas! Sí, desde que ha llegado. O sea, ella ya se habría levantado, habría cogido todo, sí, lo habría llevado a la papelera sin decir nada, es muy educada. ¿En serio? ¿Cuál está, es está mal por dentro no, ahora por esto. No, no molesta nada. A Magoya, por ejemplo, estamos en el camerino, un zapato ahí, otro allá, yo a Magoya, ponlos juntos. Y ya espera, y se coge la campanilla y dice, ah, no se puede, ¿no? Uy, pues no se colocan. Sí. Ojalá, tío. Ojalá llegue a eso, de verdad. ¿Es que? Tenéis que venir a vernos para que pueda llegar a eso. Porque por ahora que no. Venir, tenéis que venir a ver mi casa. Os hago un tour guiado. ¿Habéis ido a su casa? ¿Habéis ido a su casa? Sí. Descríbemela tú como normal. Ordenada. Normal, dice la hija de puta. Por eso. En un titular. ¿Cuántos de aquí iris en un chalet con piscina? Pues así la vida todo el rato, ¿eh? Cuéntanos, descríbenos su casa. Para... Su casa... Para mí, ordenada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ordenada, digo? Gracias. No, nada, a ver, tengo ayuda, pues ya oye, está. Oye, eso es dar trabajo a la gente. Eso. Y está alta y le queremos alta, mucho. Hay que darle de alta. De alta. Vaya, eso. Espera, tiene un dato que darte. Fuenlabrada te va a dar un dato. Fuenlabrada va a hablar. Yo nunca he pasado de los 200 kilómetros por hora con el coche o moto. Ah, no. Nosotras no hacemos esas cosas. No. ¿Y el chofer? Tampoco. No. Espera. Ay, tío, ojalá tener, de verdad. Tenéis que venir a vernos porque es que efectivamente quiero vivir así. Yo nunca he terminado follando con el que le gustaba a mi amiga, aunque a mí no me gustara solo por joderla. De hecho, yo tengo un yo nunca de este tipo, que es yo nunca... ¿Tengo miedo? Yo nunca he estado segura... Un chupito, por favor. Patricia está soltera y también busca asistente. Yo nunca he estado segura de que no le quitaría el ligue a alguna de las otras dos, porque nuestros gustos son opuestos. Bueno, son opuestos. Son súper opuestos. Es que, una polla así de grande, son opuestos. Entre. Yo nunca. Espérate, que no, se está calentando. ¡Irene! ¡Sí, Irene, sí! ¡Ale, ale! ¡Irene! Es que tú no puedo. Tú tienes más que perder que yo. ¿No puedes hacer esto? Sí. Ya puedes hacer esto. Venga, hay que tener. No, pero solamente voy a decir una cosa. O sea, quiero decir, con Amagoya, el gusto de Forte y Amagoya, o sea, el gusto de Forte e Irene difiere del de Amagoya. Pero sí, a ver. Amagoya catalanes no.
A ver, ama, bueno, no, Irene tampoco, no lo digo, ¿eh? Yo, a mí sí me gustan los catalanes. ¿Los catalanes, en serio? ¿Por qué no? Yo no hago asco, bueno, casi nada. De verdad. No quiero saberlo. Mira, Irene, tú y yo, no, vamos no. a... Pero no vais a contarlo. Este solo lo vamos a saber, Irene y yo, pero no lo vamos no, a... No, venga, va, pero es algo... Es que me estoy poniendo muy nervioso. Yo nunca me he comido las babas de la otra. Esto es una cosa muy cerda, pero... No, no. Pero casi. ¿La misma qué? No, no. La baba de las la babas, otra. Las babas. Las babas, babas de que uno. Esa es una cosa que se decía antes y no me gusta. Esto quiere la presión, decir que nunca pero... nos hemos liado con el mismo tío, pero o sea, no. Sea bonito, ¿eh? Vale. Bueno, pues ya está, dejarlo ahí. Como no van a hablar más. Pero... Venga, voy a contar otro yo nunca de aquí, ¿vale? Venga, sí, por favor. Oye, gracias, ¿eh? Espera, tres cosas bonitas que te hayan pasado en el último curso. Ahora puedes arreglarlo. Yo nunca. Follar en el capó de un Opel Calibra. No. También lo tuve, tuve... Es que te pega todo, es que gracias. Sí, Opel era lo mío. Sí. ¿A nadie le pasan cosas buenas? Tres cosas buenas. Pues el trabajo, que me va bien y creo que voy a cambiar. Entonces no te va también. Quiero que sepas que el ser humano es lo mejor que hay en el mundo. Que... Pero que va muy bien, pero que voy a mejorar. A mejor. Muy sí. bien, muy bien. ¿Qué más? Levantarme por la mañana. Mi chica. ¡Ay, que le echan un cable! ¡Que le echan un cable! ¡Cayó el puto Valentín! Y que voy a ser papá. Ay, qué bonito, tío, pero qué bien, tío, pero qué día más bueno esto, parece los Madre joyas, mía, esto. Escucha, o sea, ha esperado a la tercera y se ha bebido lo suyo y lo de su mujer. Ya, no puede, tío. Claro. Aprovecha y bebe ahora que se te va a acabar el chollo. ¿De cuánto? Bueno, es pronto, pero... Es pronto, te has calentado. Yo nunca me he calentado. Se ha calentado. Espera, y ahora ya la otra. Yo nunca estoy temiendo de que hay gente que se va a enterar por yo esto. Yo nunca he pensado que ahora de vuelta a casa te va a decir tu pareja, anda, que ya te vale. ¡Un aplauso enorme! ¡Felicidades, tío! ¡Que vaya guay! Vale, anda otro. Pues, espera, ¿podemos hacer una cosa, por favor? Lo que quieras tú, si mira, esto ya es sí, una por fantasía. Favor, es que ha pasado una cosa muy guay en el pre-show, ¿vale? Hay si más cosas no pueden pasar. Unas personas que se están conociendo. Y es que he tenido ¿Es un verdad? Ojo para verles. Es aquí, David es por aquí, es por aquí. Y Mari Carmen. Y yo quiero, por favor, es que de verdad tienen que salir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Hagamos el test. Tenemos que hacer el test. El yo nunca con ellos. Ah, ¿que os conocéis? ¿No os conocíais? David y Mari Carmen se están conociendo. Un aplauso a David y Mari Carmen. Si no, parece bien, ¿no? ¡Qué patates! Por favor. David, Mari Carmen. Mari Carmen. Pero Mari lleváis Carmen. 7 años conociendo. Vamos a jugar al yo nunca con ellos, por favor. Bueno, a ver, ven, bueno, a ver. Primera, sí, bueno. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre en el pre-show siempre digo a qué hemos venido y la gente dice. Hazte aquí, David, por ¿vale? favor. Ahí. ¿Vale? Hoy David le he dicho, David, ¿a qué hemos venido? Y me ha dicho, acabar la noche con Mari Carmen. ¡Oh! A ver, para que yo, que como yo no lo he visto, quiero saber quién de los dos es David y quién es Mari Carmen. Lo primero. Me encanta que. ¿Te imaginas? ¿Y de dónde eres? ¿De dónde eres tú? Yo, de Torrejón de Velasco. Madrid. Bueno, ya estamos. ¿Dónde está eso? Escobeña con nombre compuesto. ¿A Magoya lo conoces? Tampoco. Torrejón de Velasco, ¿eh? Tampoco. Torrejón de Velasco. Nombres compuestos, que estamos locos, ¿eh? Ella solo entiende eso en los apellidos. Claro, claro. Si fuera Álvaro Torrejón de Velasco, pues. Ahí, ¿no? Ahí sí, ahí así. Ahí sí. Qué bien me lo paso, ¿eh? Y Mari Carmen, ¿de dónde eres tú? Torrejón de la Calzada. Yo no pienso hacer nada hoy. Vale, espera, voy a lanzar otro una yo. Polla. Voy a lanzar un ¿En yo serio? Nunca. Pero espera. Que hay un Tinder de Torrejón solo, de Torrejoneros. No, 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 espera. Pero, espera. O sea, pero a ver, que explique todo bien. Sí. Que de yo nunca pregunta he tú. Sido amiga de la mujer de David. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Es que el Es que el esto lo sabíais todos. Es que el preso... Espera. Vamos sí, a completar. Tira, tira. Yo nunca he sido amiga de la exmujer de David. Oh.
Espera. Sí. No he oído. Yo nunca he estado... Me dice, le acaba de decir, tú estás divorciado, ¿no? Me estoy agobiando mucho. ¿Por qué no les dejamos hablar? La movida es que ellos dos, ella era amiga de esa amiga. Es. Ya no. Es no, una no. relación abierta. Yo nunca he tenido una relación abierta. Espera. Yo nunca he querido que David tuviera razón y pasar la noche con él. A ver, un momento, vamos a parar. Vamos a... Irene, es muy complicado. Quiero... Te está volviendo loca. Es muy fácil. Yo nunca he querido pasar la noche con David. Ah, yo estoy por follármelos yo. Si quieres, bebé. Si quieres pasar la noche con David, bebé. ¿No? A ver, se acaba de romper una historia. Se están conociendo. A ver, quiero conocer la historia muy despacio. Cuéntame la historia, Mari Carmen, que yo venimos de fuera. Ella viene del centro, pero para ella es otro planeta. Espera, yo nunca... Un segundo, ¿vale? Antes de seguir. Yo nunca he querido vivir mi segunda adolescencia. Por favor, mira las zapatillas. Son súper bonitas. Bueno, las mías son de los Simpsons, ¿eh? Que yo estoy igual yo que ya, ¿eh? Bebe, Raúl. No sé, yo vivo así. Cuéntanos la historia, por favor, que necesito ponerme al día. A ver, ¿qué os conocéis? Cuenta un poco todo, Mari Carmen. ¿A qué os dedicáis? Maestros. ¿Los dos? Los dos. De la costura, por lo que veo. Oye, vente ahí. ¿En el mismo cole? Sí. Raúl, ¿tú ¿Y piensas? La mujer de David también? Jefe de estudios, era el jefe de estudios. Sí, y ella la es jefa de estudios. Raúl. Es que Raúl, está... piensa que tus hijos tienen profesores y maestros también. O sea, sois una temporada de compañeros. O sea, sois depende... Depende de follarse entre los dos. Cago en la puta, ¿eh? Examen sorpresa, ¿a qué jode? Entonces, contanos. Yo nunca he puesto un examen sorpresa solo por joder. Porque estaba de resaca. ¿No? Yo nunca he tenido manía. Yo nunca he tenido manía a algún niño. ¡Vamos! Y luego tus padres, no te tienen manía. A ver, ¿cuántos profesores hay aquí hoy? ¿Que sois excursión? O sea, ¿sois una excursión del colegio? Yo nunca voy a ir de resaca a dar clase a los niños. Bueno, me estoy agobiando mucho. Esto no se sabía. Autorización de vuestros padres. Entonces, ¿os conocéis por el trabajo? Por algo no soy madre. No, a mí me lo presentó su mujer. ¿Y después? ¿Qué pasó? Maravilla. Y luego vino a sustituirme. Se lo vendió. Y dijiste pues tú, por plan renove, lo dijiste tú. ¿Y estáis ahora jugando? No, somos amigos. Pero yo nunca... Pero David quiere ser algo más. ¿Tú qué? No. Entonces, ¿de dónde sale esto, tío? ¿Te lo has inventado David, todo? A ver, no vengas, a ver. ¿Se lo has inventado todo? ¿Entiendes que como jefe de estudios tienes muy poca credibilidad ahora mismo? Pues que lo digan ellos. David, por favor. A ver. David. Ah, porque tú estás liada con otro que está aquí. Espérate. Me encanta el mundo, profesor, de repente. Mira, qué divertido. Voy a la reunión de padres con otra mentalidad. Mira, me ha dicho, yo esta noche quiero conocerla mejor. Y yo me he metido aquí en el juego, iba de eso todo. Ya. Yo nunca... ¿Has visto? Esto es como el despacho. Espera. ¿Yo nunca he pensado en otra persona mientras me masturbaba? Yo nunca he pensado en una compañera de trabajo o compañero mientras me masturbaba. Bueno, pues ya está. ¡Qué turbio! No. No, ¿y en un compañero? Esto está muy mal. Yo nunca... Venga, yo nunca he masturbado fantaseando, zumbando en el cole con algún padre. ¡Ah! ¡Ahí sí! Un DILF, un PQMF. Muy bien. Gracias a otro. Madre mía, me he equivocado de profesión. Vale, menos mal que no tenemos hijos. El último, que tiene que ser súper rápido contándolo, porque luego tenemos como... ¿Esa es la culpa nuestra ahora, que estás aquí montando aquí la de Dios? Parece la gemela olvidada del First Date. Que Sweet Valley. Bueno, es que ayer fue San Valentín. A ver, es que este lo quiero contar, ¿vale? Yo nunca puse a bailar un autobús de japoneses en Hawái en fin de año. ¿Quién ha puesto esto? Hay muchos datos ahí. ¿Quiénes son Hawái en fin de año y por qué? Un aplauso a nuestro amigo, un aplauso por favor a nuestra pareja. No me llega.
Oye, suerte, chico. Muchísimas gracias. Yo no lo sabía. Vale. Pues es un huevo, claro. Raúl, 2 minutos, ¿vale? Para contar esta historia. Dos y sale Julia. Eso es. Dos para ti, ¿no? Eso es. ¿Eh? 15 para todo. Hombre, esa historia. Hola, ¿nombre, amigo? Martín. ¿Eres profesor tú también? Sí. A ver. ¿Pero de qué? De Torrejón. Claro. De Torrejón. Es que si yo llego a saber este juego que parece el Grand Prix ahora de repente. ¿De quién eres profesor? De educación física. Bueno, eso de profesorado, eso es una estafa que tiene. Yo nunca he dicho. Corre tú, que correr es de cobarde, ¿sabes? Yo nunca he hecho el test de Cooper solo por joder. Yo nunca he dicho que corran ellos y yo me quedo mirando y diciendo. Yo nunca he pensado, ojalá tuviese esa edad. A ver, pero puedes dejar. Yo nunca he pensado, ojalá tuviese esa edad. Bueno, yo nunca he pensado, tiene la agilidad de. No, no quiero decir eso. Pobre, que son niños. Yo nunca he pensado. No, pero no voy a hacer. ¿De dónde eres tú, Martín? ¡De Coruña, joder! ¡Yo nunca he pasado droga! ¡Nunca he recibido droga de un amigo camello! ¡Hala! ¡Hala! Porque en Coruña es tradición. Muy bien, está muy bien. Nunca he visto coca metida en una langosta. ¿Pero para parar? Pero miren, ¿eh? Es que estuve este verano en Vigo y me quedé loquísima. O sea, y es como súper normal, la peña. No, a ver, cuéntanos. ¿Qué dices? Pues no has estado en Cádiz. Ni en Valencia. Sí, en una cosa loca. O sea, bueno, te iba a preguntar a ti, ¿de dónde entra tanto ingreso en casa? Pero ya veremos. Cuéntanos tu historia antes de que te quedes sin trabajo. Nada. Un día dijimos, ¿dónde pasamos este fin de año? Guay, pues venga, vamos pues a así, Hawaii, ¿no? Entre que, claro. ¿Ves cómo? El Escorial. Entonces, a ver, nadie. Si el de la campanilla es este y no esta. Quiero decir que sabemos todo que pasa droga porque con vuestro sueldo a Hawái no se va. Nada, y fuimos de fiesta. ¿Quién lo pagó, no? En serio. ¿O eres muy rata? No. A ver, quiero saber quién pagó el viaje, que es carísimo. No es tan caro, 2.500 euros. ¿Por persona? No, callaos, todos lo entendemos. Un par de días. Es sueldo medio en Coruña. Y nada, fuimos a una fiesta de fin de año, que era un centro comercial abierto, lleno de pubs. Es que, perdóname, pero es que quiero que entiendas que estás normalizando todo con una tranquilidad. Y estamos allí, 2.500 euros, fuimos a Hawái, estamos en Nochevieja tomando. Es como, a ver. Despacio, a ver. Que a lo mejor ella dice, mi jueves, ¿no? Pero el resto. Amagoya el tercer día en Costa Rica dijo, ay, chicas, yo ya estoy como aburrida de viajar. Diste los palmas y dijiste, os contrato a todos, dijiste, ¿verdad? Perdón. Hola, mano de obra, dijiste, ¿verdad? Eso. Perdón, ¿eh? Ya. Bueno, me perdí, había muchos sitios, me perdí con mis compañeros y encontré un bus, me subí a un bus, no me digas por qué, y estaba lleno de japoneses cantando con un micro. Y cogí el micro y empecé a cantar. Porque tú borracho no ibas, claro. Pues, no, lo siguiente. Profesor de educación física borracho, Dios, ¿eh? Y este señor es el que hace correr a vuestros hijos. Y nada, pues cogí el micro y empecé a cantar gallegadas, canciones de típicas gallegas. Y cántanos todo. Algo. Vivir na Coruña, qué bonito es. Andar de parranda, dormir de pe, dormir de pe, dormir de pe. Vivir na Coruña, qué bonito. ¡Oh, qué bonito! Mola, ¿eh? Dormir de pie, no sé. Como si fuera el soldado de la posguerra cantando los dos. ¿Sabes? ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Con la botella, además. Y bueno, y nada. Los japoneses se unieron a la fiesta. Y yo no me acuerdo ni cómo llegué al hotel. Creo que fui en ese bus. Al día siguiente estaba en cama. Y, sumisión química. Y no, sí, pues, no digo que no. Esa es la historia. Nuestro jueves. Bueno, termina bien. Verte en chándal hubiera sido la hostia. Un aplauso, por favor. Vale, y antes de irnos, tiramos ya con. Hábitos saludables con Martín, profesor de educación física. Eso es, después de este momento, ¿algún consejo vale, a los niños? Sí, que vayan a Hawái, claro. Y que no beban, por favor. ¿Eh? Y que no beban. Mientras sube Julia, ¿vale? Que él cuente 3 cosas muy bonitas que le hayan pasado este año. Mientras tú subes. Pues que estoy ahora aquí en Madrid con vosotros.
que no estoy con mi mujer ahora. Y que estoy buscando abogado, ¿eh? Es un poco... Y mis dos hijas. ¡Un aplauso, por favor, enorme! ¡Que suba Julia, vamos! Un aplauso a Julia. A ver, de lo más complicado que he hecho en mi vida, de lo más complicado que he hecho en mi vida, Raúl, es darte luces, tío. Parezco un gato chino de esos que saludan. Mira cámara, hola. Julia, mira cámara. Julia trabaja en el equipo, en la community manager del programa. Un aplauso para Julia. Siéntate, mira, siéntate. Julia. Siéntate, cae. ¿Te pagan? Entonces, ¿te pagan? ¿Eres autónoma? ¿Estás dada de alta? Sí, tranquila. Tranquila, Julia. Entonces, necesitamos que... Entonces, el público ha lanzado Yo Nunca, ¿no? A la mesa. Entonces, y es, ella es muy maja, es de Granada y ya vive enfadada. A ver. Lanza Yo Nunca a la mesa, para vosotras. Que... Hola, a ver, explícanos cómo va. Vamos a ver, es que estaba dentrísimo de la historia de este colegio, ¿eh? Que es como la isla de las tentaciones, pero sin isla. Bueno, a ver. Está muy floja este año, ¿verdad? Está, yo no la estoy viendo, pero con lo de este cole ya me doy por pagar. Bueno, a ver. A ver, pues nos ha escrito la gente a las redes sociales, porque chicos, tenemos redes sociales, las llevo yo. Entonces, para que me paguen por hacer algo, podéis escribir, seguidnos, escribir cositas ahí. ¿Cómo es? No lo agites, yo que, nunca que show. Se asusta el iPhone. Ay, el iPhone. Yo nunca show. No, yo nunca barra show. Baja, porque a Raúl le gustan las barra bajas, arroba show. Eso no se entiende, ¿verdad? Pues yo nunca eso. Barra baja, show. Barra baja. Yo nunca barra baja, show. Vale. Barra baja es donde pide una copa Pablo Moto. A ver. Esa es buena. Esa podría ser mi chiste. Pero es suyo. Proseguimos. Igual se la copio. De aquí no me bajo, como me sigue riendo la gracia, no me bajo, vamos, sale Ignacio y estoy yo aquí todavía. A ver, ¿qué íbamos a decir? Venga. A ver. Pues eso, entonces la gente, yo pongo una cajita de esas de influencer y la gente escribe cosillas. Entonces pues las voy a leer y las comentamos aquí, vosotras me comentáis experiencias amorosas con lo que está escribiendo la gente. ¿Amorosas? Sí, la gente está, porque esa fue San Valentín ayer, tía, a mí también se me había olvidado, pero se ve que sí. Se me ha hecho la bola. La gente se quiere, entonces pues yo qué sé. Yo nunca... ¿Qué es lo que estoy diciendo, Raúl? Siéntate ahí, así me gusta. Bueno, entonces, el primero es, yo nunca he dado un primer beso a un chico y luego salió corriendo. Que esto le pasa a Carlos Bermú y dice, ah, no quería, no me había dado cuenta. El público ha dicho, eso le pasa a Rubiales. Esto no está aquí quien haya escrito esto, ¿no? ¿Vosotros alguna vez habéis dado un beso a alguien y por lo que sea... Bueno, mira, era Usain Bolt y se mira, ha ido? Mira, a mí me pasó una cosa. Voy a quedar fatal, pero bueno, no importa. Yo tenía 15 años, pero siempre he parecido más mayor. Entonces, ahora no, claro. Bueno. No, la mayor es... No, bueno, da igual. Entonces, estaba en las fiestas de Majadahonda, que es mi pueblo, que también es Madrid. Y entonces yo iba a los chicos guapos que veía, iba y les decía, con 15 años, es que es lamentable, y les decía, ¿me das un pico? Y entonces, claro, como los tíos, algunos, son un poco... van para adelante, pues alguno me daba un pico. Entonces yo, justo después de que me dieran un pico, era muy perra, ¿eh? Les enseñaba mi DNI. Pensaba que ibas a decir las bragas. Pero un pico, el rollo, un pico... Así, ¿eh? El rollo, un pico de... ¡Denunciado! Y entonces... Ya no querían más. Y hubo, y me acuerdo perfectamente de la cara de... Que esto lo hice como con tres, tampoco os penséis. Y me acuerdo de la cara de uno cuando le enseñé el DNI y vio que tenía 15 años. O sea, se quedó blanco y se giró y se piró. Yo no sé si corriendo, pero casi. Sí, sí. Un aplauso a esta historia. Muy bien, Irene, muy bien. Es como del menú. Una gran hazaña. Chica, no, yo no, no, yo sí, yo sí beso, se queda, ¿no? Sí, sí, exacto, claro que sí. Bueno, qué más, yo también, no me ha pasado nunca que se hayan ido corriendo. Yo me he ido. No sabéis lo que os perdéis. ¿Qué más? Ah, esta persona sí que está aquí, pero sale, ¿no? No, piensa que vale. Yo nunca, sí, quedan 4 minutos. Yo nunca he pedido a mi mejor amigo porque yo nunca he perdido a mi mejor amigo porque eligió a mi novia antes que a mí. Vale, que venga el día siguiente y lo cuente. Vale. Es un fan del programa. ¿A vosotros os ha pasado, chica? Un jaleito no. Ahí de... Bueno, sí. Siempre hay. Irene, tiene vale, de todo. Vale, resumen una frase. No, yo, el chico, con el primer chico que estuve en mi vida,
así de lamentable fue, a la semana de haber estado con él por primera vez, me dejó y se lió con mi mejor amiga. ¿Pero eso con cuántos años? ¿Tu mejor amiga después? ¿Con cuántos años? No, eso ya es decir demasiadas cosas. Ha seguido siendo mi amiga, porque tiene un gilipollas y ella no era mejor. Tenías 14 años. Y yo tenía, no, tenía 17. Con 12 años. Que los tíos, por favor, no separen las amistades. Yo solo pido eso. Yo nunca me he hecho 700.000 kilómetros por amor. Ah, no, 700, perdón. Era, eso es bajar a Cádiz. Es que 700 kilómetros, chicas, sí, es bajar a Cádiz. Bajar a Cádiz. 700 kilómetros por amor y me han dejado por una montaña, que no entiendo. Fran de la jungla, de pronto, no sé. Bueno, no entiendo, pero ¿alguna vez habéis hecho muchos kilómetros por amor y luego habéis dicho, bueno, pues a Magoya, pues, bajar a Madrid cada día? Yo los he hecho para dejar una relación. Es que ya tiene un avión. Yo tuve una relación durante 4 años con un chico que vivía en Asturias y yo iba cada fin de semana allí. Yo tuve una relación con un chico que vivía en Polonia. Ahí estaba la montaña. Es el padre de mi perra. Yo soy la madre. Tenemos custodia compartida. ¿Cómo lleváis lo de la custodia compartida? Hay gente que hace muy bien. Nos ¿es llevamos posible? Muy bien. Sí, porque nos llevamos muy bien. Entonces yo le digo, ay, dame trufita que la necesito y él me la deja y yo, es maravilloso. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando no puedes, dices, ah, necesito vacaciones. Es que hay veces hay peña que no deja a su pareja por el perro. Ya. Esto es una movida, ¿eh? Esto lo podríamos meter en la mujer de la media. ¿A vosotras habéis tenido relaciones a distancia? No. Yo tampoco. Es que si no se puede follar cuando a una le apetece, ¿para qué tener una pareja? ¿Para qué complicarte la vida? Digo. ¿Qué? Espera. ¿Qué ha dicho? Digo, que tengas... Es que parece que yo sea así, no sé, por favor. Y tienes, lo dices solo tú. Una relación a distancia no significa que no puedas follar cuando te apetece. No, eso es. Follar con la otra persona. Bueno, con esa concretamente. Con esa concretamente. ¡Ah! Aquí hemos acabado. ¿Qué tiene mi personaje? A ver. Vale, chicas. Te estás metiendo sola. Si no. Lo que hemos estado haciendo para cerrar, lo que hemos estado haciendo con el público, 3 cosas guays que os hayan pasado en el último curso. ¿Me das tú? Ah, ya, sí, yo he adelgazado un huevo y estoy contentísima, tú, porque ahora llevo una talla que me encanta. ¿Otra cosa? Hacer ladra media, mujeres ladra media. Podéis venir a vernos en el Teatro Arlequín y además vamos a hacer gira. Pero, ¿algo que tienes que decir también de las ensaimadas? ¡Hija de puta! Es verdad, estoy comiendo ensaimadas como una cabrona. Y... Sí, pero... Y, oye, ¿adelgazando a la vez? estoy contenta. Follo menos de lo que querría, también. Como dato. A ver, mujeres ladra media, sin duda alguna, que he aprobado todos los exámenes de psicología y el año que viene ya mi licencio. Y pues el pequeño libro de la constancia que acabo de lanzarlo. Y ya vamos por la segunda edición. Mujeres ladra media, yo también tengo un libro. Podéis comprarlo también. Es una novela. Se llama Todo el tiempo que nos queda. Es bonito. Y la tercera cosa buena que me ha pasado, ahora estoy en un momento complicado de ver cosas buenas, pero yo creo que levantarme cada día es una cosa... ¡Ole ahí! ¡Oh, qué bonito! Seguir viva. Te entiendo. Lo mejor que me ha pasado. Ser yo y no morirme es lo mejor que me ha pasado. Para mí las 3 mejores cosas que me han pasado en este año ha sido... ella y ella. ¡Oh! ¡Qué pelota y qué majo! Pues mira, yo una de las mejores cosas que me han pasado en los últimos meses es que me he quedado soltera. ¡Vamos! ¡Ay! Pues después de este grito al amor, amigos, amigas, vamos a brindar. Brindemos con el poder Yo Nunca. ¡Viva la educación española! Gracias por todo. ¡Viva Madrid y esta radio! ¡Viva Guadilla, el monte y su mano de obra! ¡Viva vosotros! ¿Tenéis todo para brindar? Hostia, de verdad, es súper bonito hoy. Sí, pues ayúdame. Quiero que sepáis que hoy es un día muy bonito. Están deseando, ahí están deseando. Gracias por venir, recomendarnos. Llevamos 5 temporadas. Esto va de puta madre. Seguidnos en redes. Comprad entradas. Irene, viniste hace 3 años y fíjate lo que pasó. Y mira, de repente, no dejes de cambiarnos la vida todo el rato. Chicas, soy un placer. Un placer. Gracias a todo el equipo. Gracias a todos vosotros. Esto ha sido Yo Nunca. ¡Dale música, vamos!